2:30? Ya subieron los molletes. Ay, mi amor, no tengo cambio, pero te voy a dar estos y lo compartes con Adán. Sí. O sea, de veras, ¿cómo los malcrias tú? Ay, mi amor, déjalos. Bueno, niños, ¿no se te olvida algo? Tú eres. Ahora denme sus teléfonos. El niño no tiene crédito. Yo solo lo uso para emergencias, pa. ¿De veras? Sí. No, pues no has de tener muchas emergencias porque te la pasas jugando al juego de los pajaritos, ¿verdad? Ándale, denme los teléfonos. Recuerda que casi te suspenden por lo mismo, Adán. Ya llegó el autobús, córrenle porque los va a dejar. Se portan bien. Adiós. Sí, adiós. Para emergencias. Cómo me gustaría que se pasara todos los días, mi amor. ¿Que les quitara sus teléfonos? Ya no seas sonso. No, que te quedes a desayunar con nosotros, que te quedes conmigo. Estemos juntos. Ni me digas, mi amor, que ya me tengo que ir. ¿Qué? Ni siquiera te han llamado. Ya lo sé, pero tengo que llegar temprano a la base. ¿Para qué? Es que parece que son más ellos tu familia que nosotros. No hagas esto más difícil, ¿sí? Te amo. ¿Te sirvo? Sí, gracias. ¿Qué te pasa? Calambre, no hagas caso. Ayer habló tu hijo. ¿Pedrito? ¿Y nosotros? ¿Va a venir? Aquí no. Tú puedes hacer lo que te dé la gana, pero ya sabes que él y yo... También es tu hijo. En un hecho histórico, los embajadores de Reino Unido y Chile firmarán el día de hoy un acuerdo para terminar el reclamo de sus países por la soberanía de las zonas de la Antártida. Diversos grupos ecologistas alrededor del mundo han aplaudido la decisión de ambos países para evitar la explotación de los recursos naturales de esta región del globo. De esta manera, ninguna empresa británica ni chilena podrá explotar la Antártida. Hace 50 minutos recibimos una llamada. Tenemos un problema de rehenes, señores. ¿Una escuela? Además, no es cualquier escuela. ¿Y cómo entraron en plena luz del día sin que nadie lo notara? Utilizaron el servicio de camión obligatorio. Con el camión ingresaron a la escuela y dieron acceso a otra camioneta. 6 u 8 elementos. Pueden ser más. Metódicos y bien organizados. ¿Alguien que conocemos? ¿Mi comodoro? No, capitán. Hasta el momento desconocemos el móvil del secuestro. Esta es una escuela élite. Asiste en hijos de diplomáticos y políticos. ¿Un secuestro expresa a gran escala? Eso es evidente, ¿no? Hasta el momento no hemos dado aviso de lo sucedido para evitar histeria colectiva de los padres y que de paso se vaya a hacer un circo mediático. No, los padres de estos niños tienen derecho a saber que sus hijos están en peligro. Peña, si les damos aviso, vamos a poner a los niños en más riesgo. Es necesario actuar con especial cautela. No sabemos con quién estamos tratando. Y el mínimo error puede espantarlos y convertir esto en una tragedia. Nicolás, un segundo. Los demás, vayan alistándose. Ballesteros, lleve ropa de civil. Tal vez sea necesario que infiltremos a alguien. ¿Cómo va la teniente? Es una pregunta retórica, mi comodoro. Mira de frente cuando le hablo en superior. ¿La trata así porque es mujer? ¿O porque ocupó la vacante de su hermano Juan? ¿Se acuerda usted cuando lo convoqué a ser parte de operaciones especiales? El mejor tirador de su generación.
también un arrogante y rebelde muchacho sin estabilidad emocional. Mucha gente cuestionó mi decisión de incluirlo, teniente. Sobre todo por las posibles comparaciones con su hermano dentro del mismo pelotón. Téngale a Roberta la misma confianza que yo tuve en usted en su momento. ¿Teniente? Sí, mi comodoro. Alístese. Sincronicé mi iPad con la computadora de Lucy para tener retroalimentación en tiempo real. ¿Y te dejó? ¿Con lo roñas que es para las computadoras? Bueno, le pedí el favor a Comodoro que diera la orden. Ya están llegando las imágenes. Capitán, observe. Están bien armados, pero no tienen mucha vigilancia. No se ve a nadie fuera de la escuela. No deben ser muchos o tendrían hombres en la entrada. Muy bien, Bobby, muy bien. ¿Todo eso te enseñan en la escuela? Es lógico, es lo que estoy viendo aquí, teniente. A ver, basta, Romeo y Julieta. No tienen que gustarse o caerse bien para saber trabajar juntos. Gracias. Toda la información que tiene Lucy, no, uno la tiene que mandar. La puedo ver aquí como si fuera un clon de su pantalla. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. Muy bien, pues vamos a aprovechar que Ballesteros es la que se ve más inofensiva. Se va a hacer pasar por una de las madres de alguno de los niños del colegio. Va a llegar, va a tocar, va a observar quién la abre, hay que recabar información y se viene para acá de inmediato, ¿de acuerdo? ¿Solo eso? Solamente eso. Tiempo suficiente para después irse de shopping. ¿Qué le parece? Bueno, nosotros aprovecharemos la distracción para apostarnos en diferentes puntos del edificio. En cuanto podamos, entramos. ¿Sí? ¿Y qué debo hacer en la entrada? Observar, regresar. Eso es todo. No quiero problemas. Utiliza esto para mantenernos en contacto. Entendido. Y si lo haces bien, te damos un premio. Si vas de shopping, me avisas, ¿no? Claro, Peñita. ¿Sabes qué pienso cada vez que molestas a Roberta? A ver, ¿qué piensas? Que te gusta. Pero es psicología básica, no te preocupes. Resulta que ahora eres psicólogo. Déjate hablar estupideces. ¿Te gusta? Acaba de llegar una mujer. Escarlata. No deje que llegue hasta la puerta. Desvíela sin llamar la atención del vigilante. Demasiado tarde. Está a punto de entrar. Buenos días. Vengo a entregarle esta maqueta a mi hijo. Ya sé que las clases ya empezaron, pero puede mocearlo a la hora del recreo y dársela. ¡Su clase es a la una! ¡Por favor, no sean así! ¡Lo van a reprobar! ¿Hay alguien con quien pueda hablar para explicarle? Hola, buenos días. Hola. Soy Daniela, la nueva maestra de inglés. ¿Usted es la mamá de...? Arturo Vargas. Y usted me puede ayudar, ¿verdad? Lo que pasa es que mi Arturo vive en la luna y dejó la maqueta para la clase de Mr. Roberts. Tranquila, yo se la puedo hacer llegar. Ay, muchísimas gracias. No se preocupe. Lo que pasa es que si reprueba esta vez, su papá nos va a matar claro a los dos. Claro que sí, tranquila. Ay. Coralillo. Necesito cobertura de toda la zona escolar para evitar el fuego cruzado con civiles. Dos patrullas en cada acceso, dos cuadras a la redonda. Son cuatro accesos. ¿No sería más conveniente disminuir el bloqueo a una calle a la redonda? No me estoy pidiendo su opinión, Coralillo. Están en camino, capitán. Qué genio. Lawrence. What?
A woman is approaching. She a cop? No. She looks like a mother. Don't bother me with nonsense. Solve it. Okay. Escarlata. Come in. ¿A dónde me lleva? Tenía que ser. What is she doing here? She wanted to come in. Are you out of your mind? She brought something for her kid. Her kid? Let me see. What a sexy, pretty mom. Tengo el tiro listo, capitán. Tranquilo, no está armado. Son las reglas, espera. Vamos a ver qué se trae entre manos esta niña. Let's see what Lawrence's plans are for her. Bien, ¿algún dato adicional que pueda guiarnos? Hablan en inglés. Aquí hay algo interesante. Escarlata, necesito que seas nuestros ojos dentro del nido. Trata de hacerlos hablar. Dinos lo que ves. Tranquila. Shut up. Prepárate para entrar, Moa. Voy en movimiento. Aquí no veo a nadie. ¿A dónde me lleva? What's going on? Lawrence will be mad at this. If Lawrence gets angry enough, that's none of your business. Take care of the door and shut up. Imaginé el tráfico de armas, asunto terrorista, amotinamiento, asesinato en primer grado. Intel de la base, este sujeto es franco-canadiense. Son mercenarios extranjeros. Pitón, ¿listo para entrar? Pitón en movimiento. I told you to solve it. I thought you'd change your mind when you saw her. Really? Are you scared? Oh. Escarlata. 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 We're not going to waste such a gift, right?
Now you're about to see how we treat whores like you in the Legion. Creo que somos del mismo equipo. Todavía. Si Roberta no hubiera estado aquí con nosotros, serías tú el que llevan cargando en esa bolsa negra. Si ella no hubiera estado aquí, yo no hubiera ingresado a esa sala y no me hubiera desconcentrado. Que quede claro. Alejo. Que quede claro. ¿A dónde vas? No se puede hablar contigo. No estés triste, Roberta. Es parte de nuestro trabajo. Sé que es difícil, pero todos hemos pasado por ahí. Y, hey, de que lloren en tu casa a que lloren en la suya, mejor en la de él, ¿no? Qué fuerte. El capitán dice que lleva 116 muertos. ¿Qué clase de persona lleva la cuenta? Pues es el capitán. Hay que entenderlo. Yo solo trato de dejar un mejor mundo a los niños y a mis hijos. Tenemos un problema. ¿Cómo que falta un niño? Se llama Matthew McKenzie. Sí, a Matthew se lo llevaron. Uno de esos hombres lo tomó del brazo y se lo llevaron. ¿Pero por qué particularmente ese niño? Porque es el hijo del embajador del Reino Unido aquí en México. John McKenzie. Embajador. Soy el comodoro Francisco Reigadas, de Operaciones Especiales. Dos de nuestros hombres están interrogando a los secuestradores que estaban en la escuela. No tardaremos en encontrar a su hijo. Comodoro, mi hijo tiene solo 16 años. ¿Usted tiene hijos? Comprendo su frustración, embajador. Quiero que oiga esto. Matthew está bien, por lo menos hasta ahora. Si algo llega a pasarle a mi hijo, le juro que soy capaz de... Lo único que tiene que hacer es no firmar el acuerdo con Chile. Cancele la rueda de prensa y su hijo estará en casa en menos de lo que usted cree. ¡Eso es imposible! Los gobiernos ya se han puesto de acuerdo. Ya lo sabe. Usted comprenderá que mi hijo no es suficiente para que el primer ministro de mi país cancela este tratado. No se preocupe, embajador. No será necesario. Vamos a mandar a dos de nuestros mejores oficiales a resguardar la residencia de su esposa. Seguiremos en contacto. Nos llevan más de una hora de ventaja y la firma está planeada dentro de 45 minutos. Última vez que les voy a preguntar. ¿Dónde está el niño? What are we gonna do? Shh, you just stay still. He can't do anything to us.
Stay calm. He's bluffing. Tienes razón. Esto es demasiado. What did he say? En la especialización de la escuela naval nos enseñaron idiomas. A mí se me facilitó muchísimo el inglés. Desde el primer año, ¿eh? ¿A ustedes en la Legión Extranjera les enseñaron idiomas? ¿No? You can't do that. Yes, I can. You don't scare me. Aika. Nothing. Chulos. Cierra los ojos. Ballesteros. Peña y yo iremos con la esposa del embajador, asegurarnos de que esté con bien. No podemos confiarnos en su guardia personal nada más. Usted quédase aquí a esperar nueva información de la base. El teniente Alejo está en el gimnasio, interrogando a algunos detenidos. Dese una vuelta. A ver si aprende algo. Sí, mi capitán. ¿No vas a hablar? ¿Qué estás haciendo? Güey, ¿qué estás haciendo? Esa no es manera de sacar información. Así no se trabaja. ¿Cuál es la manera de sacar información, Bobby? ¿Leerles la mente? ¿Interpretar su signo? Voy a checar tu Facebook y déjame trabajar. Suéltame. Suéltame o me vas a conocer. Creo que ya te estoy conociendo. Vamos a trabajar bajo las reglas. Si no te has dado cuenta, esos hombres son mercenarios extranjeros contratados por alguien más. Lo más probable es que ni siquiera sepan dónde se encuentra el niño. Hay veces estamos arriba, hay veces abajo. Siempre es momento para novatadas. No los iba a torturar. Iban a hablar. Hasta que tú llegaste y lo arruinaste todo. ¿Encontraste alguna dirección? ¿Una nota? ¿Algún mapa? ¿Checaste la camioneta? A mí tampoco me divierte trabajar contigo. ¿Pero qué le vamos a hacer? Ya no tenemos tiempo. ¿Traía un GPS en la camioneta? ¿Checaste el punto de partida? Bonita manera de trabajar. Thank you, sweetie. Cállate, imbécil. En menos de una hora, los embajadores de Reino Unido y Chile se reunirán en este hotel para dar... Menos de una hora. ...de prensa sobre la importancia de proteger las reservas ecológicas de la Antártida. En un gesto de buena voluntad, el gobierno mexicano... Señor, el primer ministro. What for? To wish me luck again? En esta camioneta venían los hostiles. Y según lo del GPS, partieron desde la bodega hacia la escuela. Nicolás, trabaja conmigo. Creo que ya te demostré que puedes confiar en mí. Revisa el informe que envió Lucy de las cámaras de seguridad. Ya lo hice. Lo lógico es que hayan regresado a la bodega. No suena tan convencido, teniente. ¿Basta es que de repente todo se ve tan fácil? ¿Fácil? ¿No te acuerdas de lo que pasamos en la escuela? ¿Quieres que te lo recuerde yo? Estos tipos son contratados. Tanta planeación para tomar la escuela como para pasarse un detalle tan simple. ¿Cómo dejar el rastro en un GPS? Date la vuelta. ¿Qué? Tenemos que volver, nos están alejando. Esta camioneta tiene un dispositivo, por eso nos están localizando. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Tomamos un taxi o qué? Teniente Alejo, ¿qué está haciendo? Teniente, ¿qué está haciendo?
Teniente Alejo, ¿qué está haciendo? Nicolás, ¿qué vas a hacer? ¡Ábreme! ¿Vas a seguir quejándote de mis técnicas? ¿Ah? ¿Todo en orden? Sí. Están parados. ¿Es un alto o se detuvieron? Bueno. Mientras no den vuelta, estamos del otro lado. Debo esperar a que Mackenzie quiera tanto a su hijo como todos creemos. ¿Verdad, muchachito? A ver, Bobby, ¿cómo planeas que localicemos en qué casa lo tienen? No sé en qué mundo vivas tú, Nicky, pero en el que vivo yo, existen rastreadores. Trate de tranquilizarse, señora. Todo va a estar bien. Está en buenas manos. No lo puedo creer. Aquí la teniente Ballesteros. Capitán, ¿se encuentra con la señora Mackenzie? Efectivamente. ¿Cómo van? ¿Ya saben algo del paradero? Saben que no tenemos mucho tiempo, ¿no? Lo sé, capitán, pero necesito a la señora Mackenzie para hacerle algunas preguntas. Teniente, normalmente no permito esto, pero voy a hacer una excepción. Señora. ¿Sí? Señora Mackenzie, soy la teniente Roberta Ballesteros de la Marina Armada. Necesito su cooperación para que nos ayude a localizar a su hijo. Tacto femenino. Lo que sea, nada más encuéntrenlo, por favor. A ver, señora Mackenzie. ¿Su hija llevaba un celular a la escuela? No, no, los prohibieron hace un par de años porque los niños los usaban en clase. ¿Alguna computadora o un MP3? Sí, sí, uno de música, sí. Se lo regalamos hace un par de meses por su cumpleaños. Perfecto, voy a intentar rastrearlo. ¿Se sabe su correo electrónico? MatthewMCK95@laicos.com. ¿Tiene idea cuál es su contraseña? No lo sé. ¿Alguna mascota? ¿Su fecha de nacimiento? Nació el 22 de mayo de 1995. Su perro es Bronco. Pregúntale si tiene novia. No, 22 de mayo no. ¿Bronco? Pregúntale si tiene novia. Señora Mackenzie, ¿su hijo tiene novia? No, no. Es un niño tranquilo. Pero va a estar bien. ¿Qué hacen ustedes para encontrarlo, you know? Dígale que intenta. Roberta, intenta con Megan Fox. ¿Megan Fox, Peña? ¿Megan Fox? Bueno, es casi de la misma edad que mi sobrino y él solo habla de Megan Fox. ¿Qué haces? Algunos dispositivos traen un rastreador integrado. Si un MP3 lo registras en internet y se pierde, puedes rastrearlo vía satélite. ¿Un MP3 con localizador? Sí, Alejo, un MP3. Bienvenido al 2012. Lo tenemos. Está localizado en una casa cerca de la escuela. Este número 25. Avísale al capitán, yo aviso al pelotón. ¿Pido refuerzos? No, 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 podría ser peligroso. Diversos grupos ecologistas alrededor del mundo han aplaudido la decisión de ambos países para evitar la explotación de los recursos naturales de esta región del globo y convertirla en zona neutral. De esta manera, ninguna empresa británica ni chilena podrá explotar la Antártida a su conveniencia. En un gesto de buena voluntad, el gobierno mexicano ofreció la capital del país para ser anfitriona de la... Gracias, México. Buenas tardes. Tu papá está a punto de demostrar cuánto te quiere y de ayudar a que Stanford Petroleum pague mi retiro prematuro. Henry, dejé una sorpresa enfrentándose en el refrigerador. Ve por ella, que es tu que festejarlo. Cambiar esa historia, que quede atrás. Naturales y garantizar.
un futuro para nuestros hijos. Muchas gracias. Henry. Lo siento, tengo que tomar una pausa. Henry. Baja el arma. Lo mato. Si te acercas más, lo mato. Suelta el arma tú. Suelta el arma. Sí, sí. ¡Al suelo! Está bien. Está bien. ¿Lo hiciste bien? Ay, qué bueno. Lo voy a anotar en mi agenda. Para las buenas decisiones de nuestros países. Matthew. Teniente. ¿Cómo supiste que el MP3 tenía localizador? Ay, ¿de verdad no sabías? A propósito, ¿qué música escuchas? ¿New Age? Entonces hoy sí hice las cosas como las habría hecho Juan. Eso no se puede comparar. Tú solo atrapaste a dos delincuentes. Así que no te confundas. Sigue con lo mismo, Alejo. Qué enfadoso anda, pero no sé por qué. Qué raro, ¿eh? De verdad, nunca lo había visto así. Ay, ¿de qué hablas, Peña? Roberta, ¿le estás coqueteando? ¿Qué? ¿Yo? Perdóname si voy a sonar como el capitán, pero no te puedes enamorar de nadie del pelotón. Ay, no manches, Peña. Te lo advierto, Roberta. No, no, te lo advierto, verdad. Roberta. O sea, lo que me faltaba. ¿Entonces el tal Pedro ese no era guerrillero? No, hombre. Contrató mercenarios extranjeros para lo del secuestro. Él en realidad trabajaba en una empresa petrolífera y lo que quería era detener el tratado para que así esta empresa británica pudiera taladrar en la Antártida. Esto se va a poner choncho, ¿eh? A mí se me hace que se lo llevan a juicio internacional. A mí me parece increíble que hayan sido capaces de usar niños para este tipo de casos. Increíblísimo, ¿verdad? Bienvenido a Operaciones Especiales. El que tiene hijos y ovejas no tiene quejas. Oye, hablando de hijos, ¿cómo se llama el aparato este con el cual yo estaba jugando hoy, Roberta? iPod Touch, Peña. iPod Touch. Le voy a decir a mi mujer que vaya a comprar uno para mis niños. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Puedes ir a la plaza a comprarle unos juguetes a los niños? ¿Qué me ve, teniente? ¿Tengo monos en la cara o qué? Nada, capitán. ¿Me estará esperando que la lave el trabajo, sí? Yo no dije eso. Digo, porque a lavarle el trabajo sería tenerle consideraciones especiales. ¿No supone que no hay que tenerle consideraciones especiales? Los hombres y las mujeres somos iguales, ¿no? ¿Esa es una pregunta? ¿Por qué no se casa, teniente? Todo buen marino tiene que casarse. Ya ve el teniente Alejo, cómo está amargado. ¿iPod qué? ¡Roberta! ¡iPod Touch, Peña! Mi comodoro. Debe ser complicado no confiar en alguien y que después sea este alguien quien te salve la vida. Creo que hoy se demostraron muchas cosas, teniente.
Para cada historia hay varios puntos de vista. Yo no lo sacaría de proporción. Eres demasiado duro, Nicolás. ¿Sabe usted quién le diría esto, Nicolás? No, mi comodoro. ¿Cuál? ¿Cuál le hubiera dicho eso?